Ángel, está silenciado. Sí, o sea, yo digo, estamos aquí. Bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA. Programa número 11, los Mavericks no rematan. Hoy de nuevo con nuestro Big Free habitual. ¿Qué tal, Carlos, Efren, Aníbal? Hola, Muy bien, ¿qué ¿qué tal a tal? todos? Hola, muy buenas. Pues nada, ya hemos llegado al programa número 5 de los playoffs y esto está que arde. ¿Verdad, Aníbal? Que lo has tuneado Esto está ahí que al rojo. Muy bien, pues nada, lo de todos los días rápidamente. Podéis ver el programa en directo en Twitch o bueno, luego posteriormente y luego también en las plataformas en YouTube. Pues en Tiempo de Básquet y Tiempo de y Arquidas en NBA. Aníbal, ¿nos cuentas el tema de las suscripciones y todo eso? Pues ahora que ya tenemos el afiliado en Twitch, nos han dado ese privilegio, ahora os podéis suscribir al canal y hay una forma de hacerlo gratuitamente. Si tenéis el Amazon Prime, lo que tenéis que hacer es vincularlo con Twitch y donde ponéis suscribirse, apretáis y os saldrá suscribirse con Prime, que es completamente gratis. Hay que renovarlo cada mes, que si os gusta el contenido, que esperamos que sí, podéis renovarlo cada mes con nosotros y os sale totalmente gratis, sin ningún coste. Pues bueno, pues ya lo tenéis claro, ¿no? Pues venga, chavalotes, a darle ahí al botón. Bueno, pues antes de empezar, mientras se va conectando el personal y tal, vamos a ver cómo va lo del el bracket este. Aníbal, eres un máquina, macho. Vas el primero y sobre todo has cuadrado el... Bueno, de momento solo has sumado de un partido que es el... los Bucks Miami y lo has clavado con el 4-0. Sí, sí, ¿Lo sí, tenías sí. muy claro o qué? Sí, la verdad es que confiaba en Miami y pensaba que me iba a callar la boca, pero dije que este año veía... Bueno, desde el principio vengo diciéndolo que veo a Miami muy mal y a Milwaukee demasiado bien. Que no me parecían los Milwaukee Bucks del año pasado y pensaba que podía haber una revancha. Entonces dije 4-0 y para casa. Voy a revisionar los votos. Sé que has votado a Hit alguna vez. Sí, 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 sí. Nos la cuentas aquí. Nos haces ahí. Tienes contactos ahí con la NBA y luego votas a Hit, chicos. Gastas ahí los euros. El otro día, el último día que hemos votado en el Power Ranking, habéis votado los tres a Hit y yo a Bax. Y luego va y ha puesto un 4-0, pero... ¡Qué brimón! Eso es dicen, yo confiaba mucho en los hits. No, pero eso es para que apostarais en las casas de apuesta por los hits y entonces sumaba mucho a los bugs porque era más difícil y yo apostaba ahí. Ya, tío, esto ahí, anda que no. Hay que ser listo. Bueno, la verdad es que de momento poco hay que ver la clasificación. Como solo ha salido una serie, pues bueno... Pues es Carlos, Juan Carlos, yo, bueno, Ayar, Faras, H, todos llevan 200 que habían apostado por Milwaukee. Así que bueno, pues nada. Pero Fren, ¿qué te pasó, Fren? Yo no quería hurgar en la herida, pero sí, Fren, ¿qué te ha pasado? yo confiaba en ti, Aníbal, lo que me dices yo va a mí. Yo lo que tú me dices va a misa. No, eso sería que no te has dado cuenta cuando decía que había que los Milwaukee Bucks no eran de este no eran los del año pasado. De hecho, ahora mismo está petando en la puerta que me embargan. A ver si termino, ¿eh? Es que Ainge te estaba quitando el internet cada vez que decía que es una subcontrata de Danny Ainge aquí. Sí, sí, sí. De Ainge. Hoy no hable mal de Dani, ¿eh? No hay nada que decir. A ver si me aguanto hasta el final. Bueno. Carlos, ¿nos cuentas las últimas noticias así rapidito y tal? Por supuesto. Empezamos con Milwaukee, que pierde a Donte DiVincenzo para el resto de playoffs. Baja importante. Jeff sí. Green, que también lesionado por 10 días. Se notó el tercer partido, el de ayer, ¿no?
Garuba y Alocen, que se apuntan al draft de 2021. Lo de Garuba lo entiendo, lo de Alocen no sé vosotros, yo no lo acabo de ver. Bueno, al final, ahora te apuntas y no sé hasta qué día... Se borrará. Claro, es que hasta que tengan 22 años pueden estar apuntándose y borrándose antes de la fecha. Igual que Santi Aldama, pues también se ha apuntado y bueno, ya veremos. Ya veremos. Pero oye, ¿cuánto tiempo hacía que no teníamos ahí tres españoles que podían estar entrando en el draft, ¿eh? Sí. Bueno, no está bien saber que tenemos ahí un poquito de futuro. Sí, ya toca. Llevamos unos añitos un poco complicados. Luego Boston expulsa al aficionado que tiró la botella a Kyrie y por lo que he leído hace un rato se enfrenta a un marrón importante, porque sí, se atiende el martes, lo procesan por ataque con arma arrojadiza. No, le han puesto unos cargos importantes, ¿eh? O sea, no va a quedar cargos duros. Cargos muy duros. O sea, no sé cómo están en Estados Unidos, pero igual, depende cómo, igual, no creo, pero igual le toca pasar una temporadita picando piedra a la mina, como se dice. Y contra un monje tibetiano de estos, o un siur, ¿no? Sí, bueno. Sí. Que bendice canchas, ¿no? Se ha calentado mucho la serie, porque luego ya ha salido a hablar Kyrie, salió también a hablar ayer Durán, Garnett les ha contestado. No, y antes del incidente de la botella, Kyrie ya fue a mitad de pista cuando ya estaba todo terminado. Sí, a pisar y liarla. Escudo, y luego, sí, muy feo, bueno, Kyrie y la cabeza no le va. No funciona demasiado. No, no sé. Decía que se estaba centrando más, que estaba siendo más zen. Si es lo que dijimos hace semanas, que yo creo que de ahí el más centrado es Harden. Y que el más centrado sea Harden ya te hace un poco ver lo que hay el resto. A ver, bueno, hombre, Harden está centrado, lo que pasa es que tiene pequeños vicios, joder. Harden está muy centrado. Del trabajo al striptease y del striptease a casa. Que más claro. Quieres saber dónde está todo el momento. Tiene el horario ahí. Claro, sí. Un poquito de tiempo para despejar y a casa, claro. A casa. Exacto. Luego negociaré con la señora Canadá en Chacha a ver si me deja a mí también ir del trabajo al Club de Cities, del Club de Cities al trabajo. A ver qué me dice. Que me deje la visa por eso. Bueno. No sé si os acordáis de Kirilenko. Hombre, por favor. Kirilenko tenía un contrato con su mujer que le dejaba como unos días al año de desaparición. Sí, no, le dejaba acostarse con otra mujer una vez al año. El vasito de Kirilenko, ¿eh? Yo me acuerdo porque lo intenté y me... yo lo intenté negociar y me llevó un capón. Por eso me acuerdo bien del contrato de Kirilenko. Bueno, sigamos. Davis sufre una lesión en la ingle. Ya es seguro, bueno, casi seguro que no va a jugar el quinto partido. Seguro. Vale. Seguro. Y bueno, y después el buen partido que luego hablaremos de Mark ayer, pues bueno. Parece que Navarro quiere juntar a Marc, a Pau y por aquí en Barcelona ya se habla de que igual vuelve Navarro y juegan los tres en el equipo. Pero vosotros bueno, lo después veis, del descalabro de ayer no creo que le quede muchas ganas. Vosotros veis eso, de los dos Gasolai, si está el Pau que no... Creo que Marc va a ir a Girona. A Girona. Aparte el Barça no tiene dinero, o sea... No, pero bueno, Gasol está jugando, bueno, está jugando por el mínimo. Sí, pero... O sea, que hay que pagar y él lo está donando, pero bueno. Pero no creo dentro que Marc... Gasol no juega mal ayer, hay que decirlo, no juega mal y ha mejorado un poco, no está para un equipo de primer nivel. Vamos a ver el Barça porque el proyecto que tenía era de mucho dinero, ¿eh? Por eso mismo digo. Mirotic ha vuelto a sorprender en una final. No, no ha sorprendido nada. Decepcionante, ¿eh? Aún se me ríen los amigos merengues. Aún se me ríen los amigos merengues, me lo decían ayer. ¿Qué? Ya te lo dije. En las finales, caquita. Es del típico jugador que en las finales desaparece, mancho, se borra. Qué desespero. La primera parte un desastre. La segunda apareció un poquito más, pero bueno, fue Higgins y poco más. Sí.
que tuviera que jugar Bolmaro, que bueno, ojo Bolmaro, tiene buena pinta este chico, sí. Yo creo que lo va a hacer bien en la NBA. Bueno, en Minnesota pasa que tiene por delante, bueno, ya es que veremos. Minnesota seguramente es una de las posiciones que mejor tiene, ¿no? Tendría que soltar gente. Sí, no sé si Ricky seguirá dando vueltas pobre por Estados Unidos, si se quitarán de encima a Russell, no sé. Yo creo que Bolmaro debería salir, porque eso, hostia, Russell tiene Malik Beasley, que también juega por fuera. Es más fácil que se deshagan de Beasley. Bueno, pues un contrato lo duro, ¿eh? Es un contrato de le firmaron millones, ¿eh? Sí. Bueno, tampoco tantos, para el jugador que es. Bueno, no sé si eran 10 o 12 por ahí al año. Más, bueno, yo creo que más. Yo creo que un pelín más, ¿eh? Sí, creo que están sus 15, ¿eh? Carlos, yeah. Yo solo te digo que se te está liando en el chat. Sí, sí, no, ya lo sé, ya estoy... ¿De qué calla estabas? Yo estoy viendo aquí el sofá y creo que voy a pasarme una temporadita aquí. Beasley 15. 15, ¿ves? Sí, yo me acuerdo que son millones, ¿eh? Uf, no sé si los va a poder mover tan fácil. Bueno... Hombre, depende de qué franquicia. Tampoco es mal jugador, ¿eh? Pero no, bueno. No, es un jugador bueno. Una franquicia que tenga dinerillo y tal. Desde luego es más fácil mover los 15 de Beasley que los 30 de Russell. Sí. 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 Aparte, es el amigo. El amigo. Con lo cual... Hay que pagar las copas de los amigos. No, realmente Russell tampoco ha hecho... Como sexto hombre... Ha hecho buen final de temporada. Ya, pero no puedes un sexto hombre de 30 millones de kilos. Sí, 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 sí. El problema es ver si con este entrenador continúa la dinámica estando en el primer equipo o ya se asienta como sexto. Habría que ver eso. Veremos, veremos. Bueno, veremos. Difícil años para Minnesota, sin saber a dónde van. Bueno. Hay jaleo, ¿eh? No lo he leído del todo bien, pero hay jaleo con lo de la venta, ¿eh? Sí, porque se ve que han denunciado accionistas minoritarios, han denunciado porque lo que salía al principio del acuerdo de que no se podía mover la franquicia, ahora ya no estaba. Sí, ya no estaba y uno de los que más se ha puesto fuerte es el máximo accionista de los Minnesota Lynx, del equipo femenino, que se ve que en el contrato pone que si se mueve, se movería todo. No sé, hay un marrón ahí. Iremos siguiéndolo, porque hay marrón. Es que al final esos contratos son Biblia, macho. Bueno. Eso. Pues venga. Damos un repasito así rápido. En el oeste, 2-1 gana Utah. 2-2 Clippers Dallas. 2-2 Denver Portland, 2-2 Phoenix Lakers. Mucha igualdad en el oeste y series muy chulas. Y en el este, pues bueno, 3-0 ya gana Filadelfia, que esta noche pasa, seguramente ya haga el 4-0 ya. Atlanta gana 3-1 a Nueva York. Milwaukee barrió a los Heat, 4-0. Y 3-1 Brooklyn a Boston. Así que, pues nada, vamos a ir repasando. Y tenemos la primera, la de Atlanta-Nueva York. ¿Nos cuentas, Efren? Bueno, hasta tuvimos dos partidos desde el último día. Los dos se los llevó a Atlanta, que encarrila bastante la eliminatoria. Si queréis, vamos por partidos. El primero lo gana Atlanta 105-94, para poner el 2-1. Varias cosas importantes que yo creo que cambian un poquito. Habíamos hablado muy bien de Knicks, pero... Van yendo a menos en esta eliminatoria. Primero, cambios en la rotación. Thibodeau, que le habíamos criticado por no tener tanta cintura, digamos, saca a Rose como titular, se carga a Payton, que ya estaba jugando muy poco, y mete a Gibson. Pero este es por un problema, es porque Noel está tocado. Entonces yo creo que les afecta bastante, porque Gibson no juega mal, pero pierden ahí un poquito... Lo que luego vamos a ver, que el banquillo lo estaban ganando y lo pierden. Luego, el tercer partido es un acierto brutal de Atlanta. Mete 16 de 27 en triples. Es una locura. O sea, se salen. Hay un momento que les entra todo. Le entra a Bogdanović, le entra a Hunter, le entran a Trae Young. O sea, hay un momento que es imposible. Y, pues, los Knicks, pues...
más, mucho más normal. Bueno, luego ya hablaremos un poquito de que no están teniendo tan acertado. Los pivos, que lo habíamos hablado el último día, que no le daban bola. Bastante mejor. Bastante mejor. De hecho, ahí tienen un par de jugadas que recibe Collins y desde Collins juegan entre pivos. Bueno, Capela ya hace un buen partido, ganan el partido en la pintura, ganan el partido en eso, en juego interior, metiendo mucho más, ¿no? Los Knicks prácticamente, pues ahí pues, luego hablaremos de Rambo. Y el tercero, se ve un Young, que no se ve lo mismo en el cuarto, que reparte más juego, mueven más el balón, meten más, reparte 14 asistencias, para que nos hagamos una idea, reparte las mismas que todos los, bueno, los Knicks juntos. Y el doble los Hawks y los Knicks, ¿no? Moviendo muchísimo más los Knicks a partir de aquí ya muy, muy atascados. Sobre todo a partir del segundo cuarto. El segundo cuarto hay un parcial 22-3. Ahí es donde la eliminatoria, los Knicks estaban jugando bien, ahí dice parcial y ahí a partir de ahí se rompe. Y la clave de la eliminatoria, el papel de las dos, digamos, Barrett como jugador de futuro y Randle, que es la estrella, hemos hablado aquí muy bien de él, mejor sexto hombre, tal, un desastre. En este primer partido, 4 de 24, 2 de 15 Randle, 2 de 9 Barrett. Randle totalmente fuera de partido, totalmente. Le ponen a DeAndre Hunter y no sabe qué hacer. Solo mete cuando está a veces con Gallinari. Entonces, bueno, se empieza a desnivelar aquí la eliminatoria. No sé si le podría llamar, ¿se le podría llamar Julito Mirotic Randle? O típico jugador de liga regular, ¿eh? Bueno, es un poco duro porque es su primera eliminatoria de playoffs. Un chaval de que tiene 27, 28 años. Sí, por ahí. Sí, por ahí, sí, sí. Entonces, bueno, le podemos dar chance. Es cierto que con Hunter no sabe qué hacer. Porque sufre en defensa, porque Hunter se le abre, le tira, entre pivos están haciendo muy bien. Y el problema que tienen es que Collins, claro que Collins, que es el 4 de ellos, pues puede perfectamente parar al que sale de los Knicks, que tiene varios jugadores que no aportan nada. Barrett va para adentro, entonces le puede parar, Collins está rápido. La verdad que fue, bueno, lo habíamos hablado aquí, que Collins estaba... Habíamos visto el segundo partido 0 puntos, ¿puede ser? Sí, el segundo partido fue muy malo de Collins. Y ahora está jugando mucho mejor, mucho, mucho mejor. Yo creo que es la clave, ¿no? Que, bueno, el cuarto es un poquito diferente. El cuarto ya es muy superior a Atlanta. Pero bueno, involucras a más jugadores y los Knicks van muy justos. Aparte el hecho de meter eso, meter a Rose como titular, el banquillo que lo habían ganado, creo que habían ganado el segundo partido 50-20... En este se va 31-28 para Atlanta. Gallinari jugando un poquito mejor, bueno. Más cositas. Entonces, bueno, a partir de aquí se desequilibra. Y en cuanto al cuarto, que el resultado es incluso engañoso, llegan ahí ganando los Hawks por más de 30, pongo ahí Atlanta. Es talento puro, es cierto que es talento a rachas, porque empiezan muy mal, empiezan 1 de 11 en triples, y Knicks jugando bien, 4-9, un equipo mucho más trabajado. Pero a partir de ahí empiezan los Hawks, perdón, a tener más intensidad, un poquito la grada, alentando, aparte era el día de, bueno, estaban con Martin Luther King, estaba Arangil allí, bueno, empiezan a, la grada llena, por cierto, 96% ya en Atlanta. Están vacunando bien, allí en Atlanta creo que también están bastante, bastante buenos ahí en Georgia. 16.400 este partido. Tiene 16.600 el pabellón. Está yo prácticamente lleno. Yo lo que creo que es que al final lo que están haciendo es de dejar entrar solo a la gente vacunada, ¿eh? Para llenar el pabellón, vamos. Ya, pero bueno, está eso. Prácticamente lleno y se nota. Porque los momentos, lo que pongo ahí, los momentos que Atlanta va bien, ese 22-3 en el tercer partido y ese momento tal, es un poquito de la grada viniéndose arriba, te meten 3 o 4, yo creo que eso se puede llegar a notar. Y bueno, al final otra vez, pues los Knicks, Barrett mejora un poquito mejor, eso, la defensa que le defiende Collins, pero otra vez Randle muy mal, sí, chocando continuamente, al final maquilla números, hace 23-10, pero es un poco engañoso, ¿eh? Es un poco engañoso. Hace 23-17. Si lo ves, dices, qué partidazo. Pero forzando, eso, muy mal en tiros. Bueno. Y mete el partido cuando el partido está roto. Este partido, Young,
todo lo contrario que el anterior. Fuerza muchísimo, tira 14 triples, la mayoría descolocados, porque claro, dos o tres que te mete, eso, pues sube un poquito a la grada, muy buen juego entre pivots y los Knicks a menos. Rose empieza bien el partido, se ve que va a menos, en defensa se les ve súper agotados, perdón, se ve una defensa que, o sea, se ve un equipo que está, que ha jugado, se ha exprimido, ha sido un equipo Thibodeau. Le ha sacado todo el juguillo y ya no hay más. No te queda nada, Tom. Pero bueno, el mérito está ahí, ¿eh? Nadie dábamos a los Knicks como cuartos del este. Lo que ahora a Randle se le están cayendo los millones, ¿eh? Randle ha perdido, en estos playoffs ha perdido 4 o 5 millones de contrato, ¿eh? Del siguiente. Sí, porque Randle termina ahora o la es agente libre, es agente libre. Claro. Bueno, 20 y pico los va a ganar, ¿eh? Sí, hombre, después el tren de la temporada que ha hecho. Y claro, los... sí, es eso. Miras, el número no está tan mal, 23-17. Pero claro, es 23-17 la mayoría, con el partido ya roto, porque el partido está roto tercer cuarto y más, bueno, típicos números, ¿no? Sí. Atlanta habrá que verlo contra un equipo como Filadelfia. Bueno, aún así lo veo muy desparejo, porque ya os digo, Atlanta va muy a rachas y Filadelfia es un equipo muy constante cuando quiere. Sí, sí, por eso que habrá que ver de qué son capaces, hasta qué punto son capaces y todo eso. Puede robar algún partido, pero poco. Veo que ya estáis dando por enterrado a Nueva York. Van ahogados, ya se les ve que tanto mental como físicamente no dan. Es lo que hablamos ya antes de playoffs, que decíamos, New York lleva toda la temporada en modo playoff. Hay que ver ahora, uno, la cabeza, cómo tira cuando tienen que dar pequeños saltos de más, y dos, el físico. Porque estos sí que han jugado toda la temporada al 200%, pero es lo que decía Efren, ese equipo tipo 2. Llegan bien a playoffs, pero luego allí ya están vacíos, o sea, ya... Es más corazón que lo que es cabeza y físico. Además, estos dos partidos han sido muy parecidos. Han aguantado hasta mitad del segundo cuarto, por ahí. Sí, y ya es eso, ahí... La rachita buena del segundo cuarto, de se les escapan y partidos se rompen. Sí, el tercer cuarto ahí fue un descalabro. No son capaces de reaccionar porque en defensa había partidos de la liga regular que ganaban gracias a su defensa y apagar al rival, pero ahora en defensa no tienen esas armas porque van mucho más justos. Y en ataque no tiene. Es que en ataque no hay más. Es que en ataque está Randle y eso. Randle, Barrett, Quickly está muy mal en esta serie. Y dos carabos. Y el único partido que han ganado ha sido cuando dejaron a Atlanta por debajo de los 100 puntos. Que tienen que dejarlo ahí. Con es que 92, su capacidad claro. Tienen que irse a 90. Claro, yo decía, la frontera puede estar ahí 100, 105 en ese margen, pero que va, que va. No, para ganar tienen que dejar a Atlanta en menos de 100. Y lo que comentáis, ya se les ve que están ya con levantando bandera. Sí, ya no les da, no les da. Intentarán el quinto en el... Bueno, a ver, eso, el Madison, supongo que el Madison estará lleno y tal, bueno, pero... No hay más. Spike Lee es muy bajito, no puede salir. Es muy bajito, ¿eh? Aparte de muy hortera vistiendo y tal. Nos falta piezas. Pero bueno. Pues hasta nada. Aquí hemos llegado. Ya veremos si fuerza un partido más Nueva York, pero si es uno más, ¿eh? Les veo muy tocado. Más sí. Miran pasando una ronda de playoff, hacía tiempo, ¿eh? Sí, sí. Y él no quería. Y los Pacers diciendo, ¿para qué le habremos largado de entrenador? Bueno, creo que lo comentó Aníbal alguna vez, que él no quería, ¿no? Él no quería. Él no quería entrenar. Él está allí porque se lo pidieron de corazón. Pero es un entrenador de los más odiados en España, yo creo, A mí me gusta de entrenador, A mí me gusta, pero claro, tiene la fase de... Estuvo muchos años en Portland y en Portland es... Ya. Es un equipo que para los españoles no nos es el cementerio de los españoles. Porque, joder, todo el que va por allí no juega. Es que, bueno, es el equipo al que han ido casi todos. Falta que vaya, bueno, casi todos, pero bueno, 6 o 7 jugadores. Pues Claver, sí, Rafa Rodríguez, Rudy, Gasol.
¿Gasol? Sí. Su último contrato en NBA. Ah, sí, es verdad. Sí, bueno, claro, es que yo... Es que no, yo eso te lo cuento, porque ya, ¿sabes? Es... Sí, fue no, lo si le contarán, no sé si le contarán el historial. Supongo, sí. Hombre, el contrato lo tuvo. Sí, eso sí, es verdad. Una perrilla se llevó, eso también. Fernando Martín, sí. El primero, bueno, mucho. Uh-huh. Y lo dejó, pero se convirtió en miembro del staff. Pero luego no pasó por ahí, vamos, ni para fichar. Bueno, muchos españoles. Y eso, Macmillan, que yo creo que con sentido también, porque tenía mejores jugadores. Es que, claro, se decía, es que no juega Sergio Rodríguez, es que con Sergio Rodríguez coincidía Brandon Roy. Claro, es que hostia. No juega Clavé. A ver, joder, no, que no juega Clavé. Booper lo dice. A ver, los que fueron no tienen nivel ni para llevar las aguas, pues quizás Rudy. Que... Sí. Rudy, se habló mucho el debate Rudy-Batum. Que son jugadores diferentes, o sea, Batum es más... Sí, pero eran un poquito las posiciones que dejaban, porque me acuerdo que en ese equipo estaba, no sé si coincide con Brandon Roy o ya incluso con la primera época de Lillard. No, yo creo que con Brandon Roy. Hombre, hace ya... Lillard lleva 9 temporadas, ¿eh? Sí, pero Rudy debió de venir al Madrid ya hace 9 temporadas también. Sí, 2011. Fácil, con, sí. Con el lockout, luego, porque luego estuvo en Denver. Sí, sí. Yo creo que sí, que coincide que eso, con Brandon Roy, y estaba Batum, y estaba Matthews, yo creo. Sí, bueno, es verdad. También estaba yo Wesley Matthews en aquella época. Entonces yo creo que es eso, el debate de, claro, y Batum luego le diera, pues... cascanueces a Navarro y tal, y no caía bien, entonces jugaba Batum y el maldito Macmillan este, que ya no, mira el Chacho qué bueno es, bueno. Pero bueno, el Chacho no ha jugado en ningún equipo que ha estado en la NBA al final. No. Porque bueno, en Filadelfia tampoco. Filadelfia jugó, bueno, jugó un poco, pero donde más ha jugado, pero... Filadelfia podía haber aprovechado su oportunidad, porque aparte le dieron buenos millones, 8 o 9 millones. Sí. Y no había, y ese año, bueno, estaba McConnell, el base era McConnell. Es que le quitó el puesto de título a McConnell, sí. McConnell de jovencito, no de el ahora que a lo mejor está más experimentado ya y tiene más nivel. Sí, pero no, como no, yo defendía... creo que no da el nivel para bueno, para ser un jugador top de Euroliga. Da el claro, nivel para hacerte unos highlights, pero es lo que decís. Campazzo juega porque defiende, le pone actitud. Por mucho talento que tenga, si no bajas el culo. Claro, el Chacho al final es un jugador de Europa y ya está. Bueno, es lo que hay en ese aspecto. Hay muchos jugadores. Chacho para Europa y Canadian Chacho para América. Sí. Bueno, decía Aníbal el otro día, me han tocado las dos eliminatorias más rollo. Y digo yo, joder, pues y me han tocado a mí dos que van a acabar 4-0. Digo, no sé en qué está pensando. Pero yo cuando lo dije, las dos iban encaminadas a un 4-0. Si no llega a ser por Tatum y luego hablaremos de lo de los Clippers. Muy bien. Bueno, yo he empezado la serie de Bucks 4, Heat 0. Es decir, ¿qué hubiera pasado si hubiera ganado el primer partido los Heat? Yo creo que hubiera sido una eliminatoria bastante larga, porque es que el primer partido se le notó a los Bucks súper atacados. El miedo, sí. Y bueno, ese día no tuvo la suerte Miami de sacar el partido y luego ya ha sido, vamos, un querer y no poder. El segundo, el tercer partido, una barrida impresionante, y en el cuarto, bueno, aguantaron el primer tiempo, pero ya el segundo nada. Muchas cuestiones a resolver en Miami. Tanto la agencia libre, que no acertaron, ni como en el deadline, pues con fichaje como Bradley, Harless, el cambio Ariza por Crowder, o la Dipo que le traes pensando que va a ser un buen refuerzo y al final pues no ha jugado, ya independientemente de que nos guste o no nos guste la Dipo, pues no ha jugado, no podemos decir nada. A Bélica le traes, yo supongo que para llenar el hueco de Olinik. Yo creo que sí fue un error deshacerse de Olinicki. Bueno, supongo que sería para cuadrar los millones, pero les hubiera venido muy bien esta serie de haberle tenido. Luego tiene mucho veterano, Draghi un año más, Igualado un año más, ya con 37 años, ya la verdad es que sale y
yo creo que te sale mejor sacar un chaval joven que muerda ahí atrás. Los jóvenes, Hero y Robinson, no, bueno, Hero toda la temporada, Robinson no ha tenido una buena serie. Yo creo que también es un poquito mi perfil Mirotic, Robinson. Las series así parece que le cuestan un poco los partidos importantes. Y Butler y Adebayo desaparecidos. Butler yo creo que no está bien físicamente y Adebayo pues no tiene talento para estar corriendo máximo. Y después el tras decepcionante y totalmente superado, sin saber qué hacer. Y bueno, el único que hizo fue meter a Draghi de sexto jugador a meterle en el titular y no sé. Podía haber probado otras cosas, jugar con dos pivots, meter a un chaval a Chihuahua, alguno, yo qué sé, meter a alguien que te diera energía, porque es que parecía un equipo de semi-retirados, macho. Y los Bucks, tras superar el nerviosismo del primer partido, han estado a un gran nivel. La segunda unidad muy bien, sobre todo Forbert y Bobby Portis, que han estado por entre el 45 y el 50% en tiros triple. Y la única peguilla de esta eliminatoria para los Bucks es que lo de Vincenzo. Si les va a penar el tema para la serie contra los Nets, porque es un buen defensor y les iba a venir muy bien. Yo creo que es una baja muy importante para las semifinales de conferencia. Sí, lo van a echar de menos. Muy importante. Muy importante, porque es de los mejores defensores exteriores que tiene y vas a cargar mucho a Holiday, yo. Sí. Y te has dejado una cosa, Ángel, aquí, ¿eh? Te has dejado el factor importante que es el comentario de Fred el otro día con el IQ de Anteto, que desde que lo dijo, en plan de estelar y... Sí, y en cada jugada que hacía, cada asistencia, miraba la cámara y decía, va por ti, Efren. Y yo griego, se lo leía en los griego, labios. Yo digo, estoy estudiando griego, ¿eh? Sí. Yo le entendía el por ti, o sea que la primera era vale. Bueno, no sé si queréis comentar algo de esta serie. La verdad es que ha sido muy floja, muy sosa y muy de todo. Sí. Lo que decías tú, Ángel, el primer partido, la clave de ese primer partido, lo habíamos comentado, de que si ganas el primer partido, eso, Anteto volviendo a fallar tiros libres al final del primer partido, el Coco, metiéndole la canasta a Butler en la cara para forzar la prórroga, y lo pierdes y se acaba un poco como de ser simple y el resto pues eso. Importante porque Heat parecía que tenía, iba a ser uno de los equipos de futuro y decisiones ahora, ¿no? ¿A quién renuevo, a quién no? Uf, es eso, equipo, es que es lo que yo te iba a decir. Tiene mucha tela, ¿eh? Pinta, y es un pinta equipo que aquí creo que tiene mucho espacio. Pero bueno, es cierto que Adebayo ya te copa mucho, va a haber ahí dos máximos. Y Adebayo es un poco triste, le defendían, le esperaban abajo de todo. Pero subía el balón y lo esperaban abajo de todo. Pero es que es tremendo que no pueda con López. O sea, es que López se ponía debajo del aro y le esperaba. Debajo de todo. ¿Eh? Sí, debajo del todo. Tira 3 metros, coño. Como no puedes meter una canasta a 3 metros. Y llegaba y se giraba y la sacaba fuera. Sí. Yo creo que López, ya... Buena eliminatoria de López, ¿eh? Buena eliminatoria de López. Muy buena. Y buena eliminatoria de Holiday también, ¿eh? Los dos, sí, muy sí. importantes. Bueno, Holiday y otra más de él en ataque. Todo les ha ido muy de cara. Hay que ver a este equipo con algo... Contra unos Nets. Sí. Con unos Nets. Esa eliminatoria la tenemos. Y la clave de esta eliminatoria es qué contacto tuvo Aníbal para saber el 4-0. ¿Qué le dijo a Espuelta? No cambies nada. déjalo. Tú le dices, ya para el año que viene, cuando la dices que este bien. Año no vas a ganar. ¿Para qué quieres otra final? Otra final, no, hombre, no. Descanso. Si te van a ganar los Sixers. Descanso. Vete de vacaciones, coño. ¿Qué más te da? Pa? Y bueno, lo comentabais también. Oladipo va dejando daño donde va, ¿eh? A ver qué pasa con Oladipo, ¿eh? ¿Quién le da, Se está convirtiendo en un jugador tóxico. ¿Pero creéis que Oladipo va a conseguir más de 20 millones? Pues que me parecería increíble que consiguiera 20. Por eso. Vamos a ver. Iba a hacer una pregunta más drástica, pero...
Yo ya lo he dicho, que esto de la NBA están los contratos apalabrados y firmados y tal. Antes de tiempo, aunque es ilegal, ¿no? Oladipo lo tenía hecho con Miami. Entonces... Pero igual habían cláusulas, yo imagino. No creo que Pat Riley firmara así, porque sí. Yo, Oladipo, igual soy el tal, pero yo veo un nuevo Marbury, ¿eh? Yo creo que la NBA le queda poco o nada. Porque el físico no le da, la actitud tampoco. Entonces... Mi pregunta iba a ser si creéis que va a tener un contrato, pero he dicho, es que a lo mejor es muy hardcore la pregunta así de repente. Vamos a meter primero los 20 millones y después ya cuando empiece la agencia libre decimos lo otro. No, yo creo que... Pero a ver, todo depende de qué idea tiene él de sí mismo, porque él debe tener una idea altísima. Uh-huh. A ver, él puede aportar. El principio de temporada no es malo de todo para un jugador de rotación más. De 10 millones. Sí, pero bueno. Yo creo que Miami tiene que ahora mismo deshacerse de él y yo creo que a Miami me parece a mí que le esperan un par de añitos por la zona oscura, ¿eh? ¿Tú crees? No, porque el este, la zona oscura son los Magic. Pues que yo lo veo ahí, yo lo veo en jugándose ahí, entrar en play-in o no. Siempre que esté Adebayo y Butler y tal, pues van a intentar competir. No, y Miami siempre es un sitio que se puede reconstruir rápido porque al fin y al cabo es un sitio que apetece ir a Miami. Sí, pero los contratos, ¿qué es? Que el problema son los contratos que tiene. Pero no, yo creo que tiene hueco, ¿eh? Tiene bastante hueco. Ah, vale, bueno, mira, Butler máximo, igualada, ¿no? Igualada y tiene 15, opción de equipo. Y vamos, le van a cortar sí o sí. Si sigue ahí, será con un mínimo. Solo tiene el año que viene 100. Tiene varios de opción de equipo. Dos. Que son Dragic e Iguodala. Y Dragic, 19 y medio prácticamente. Lo van a renegociar. Y también opción de equipo. Y Dragic seguro que se queda con un mínimo. Yo creo que Dragic va a ser el nuevo Haslem. 5 o 6 millones de veteranos, sí. Claro, entonces te quedas bastante más holgado. Tienes el contrato simplemente de Adebayo 28, que son muchos, y tienes los 36 de Balder. Pero bueno, Balder, claro, se lo tienes que dar. Bueno, pero a Robinson hay que renovarlo también, ¿no? Robinson creo que también... Sí, Robinson, ¿en cuánto creéis que puede estar? ¿10, 15? Robinson va a pedir 20, yo creo, ¿eh? Robinson va a pedir 20. Que le iban a ofrecer 20. Pues sí, Robinson no vale los 20. Después de estos playoffs, digo yo que no vale los 20. Es otro que ha perdido dinero. Pues si te viene algún equipo pequeño del este, algún equipo con espacio, te vengan, pues eso, unos Raptors, unos Knicks, te venga alguno de estos y le metan 20 kilos, pues si tú quieres estar, tienes que dar. Ya lo que faltaría para Knicks. para Knicks no. Estaría bien para Atlanta. Otro más que no baje el culo en defensa. Claro, pero un Manblit, te anota, te defiende, muerde en defensa, mancho, pero es que este tío es un agujero en defensa. Yeah. El tío pone ganas, pero es malo defendiendo. Y tampoco entra a canasta, al final es un tirador. Un tirador no te vas a gastar 20 millones en un tirador, por muy bueno que sea. No. Tienen decisiones, porque tienen muchos jugadores que acaban contrato. Está leyendo que Leonard Kawhi es muy amiguete de Butler y no descartan la posibilidad de que se renuncie a su contrato y se vaya a Miami el año que viene. Sí, porque él tiene opción de jugador. De jugador ahora sí. Él ya dijo que lo más sensato para él era rechazarla si estaba bien físicamente. Porque creo que este es el año que ya puede firmar por un super máximo y tal, y que iba a mirar la agencia libre, pero que él dijo que su primera opción era quedarse en Clippers siempre y cuando hiciera una buena temporada. Bueno. O sea, unos buenos playoffs, al fin y al cabo. Entonces, bueno, si no, es una opción más, sino, sobre todo si no hacen lo de Oladipo al final. Pues a lo mejor irá por a Leonard o alguna otra estrella. Yo creo que Lowry, el que va a caer por ahí va a ser Lowry. Lowry también suena, pero Lowry creo que sí que seguiría a ir a Miami, ¿eh?
Sí, sí. Yo creo que Lowry va a estar entre Miami o Lakers. Yo creo que van a ser los dos. O sea, o cogiendo el contrato de Schroeder que no le van a dar, ¿en Lakers o a Miami? Ah, pues porque aparte. Di. No, que eran las dos opciones que más se manejaban. Y yo creo que lo que cayó, lo que hizo Schroeder no cayó bien. No cayó bien ahí en Los Ángeles. Y son 20 y pico millones, creo que lo ofrecían. O sea, yo creo que son los dos únicos tal y sabe que puede ganar anillo el Lakers. Yo creo, o sea, yo tengo la sensación de que va a ir por Miami o Filadelfia para volver a casa. También, Filadelfia. Como una retirada en casa. Nada, olvídate. Filadelfia no va a tener pasta. Y Lowry yo creo que es de querer pasta. Ah, no, sí, lo ha dicho abiertamente, ¿eh? Sí, sí, le ha dicho que quiere 30 por temporada, por dos temporadas. 30, sí. O sea, 60 por dos temporadas. Pero es que Filadelfia tiene casi tres jugadores ahí, casi con el máximo, con Embiid, Simmons y Tobias. Con lo cual, son 100 millones tiene ahí entre los tres, manche. Entonces ya para el resto Filadelfia va a no tiene, Filadelfia está ya prácticamente al tope. Y aparte está Simmons de base. Perdería a Danny Green, perdería, mejor tendría que soltar a Seth Curry. No, y que no se va de suplente. Tendría que cortar a George Hill para conseguirle. Sí, y no cortar a George Hill, no renovar a Danny Green, te sería mucho. Bueno, esto ya las cosas ya las veremos un poquito ya la más. Ya las veremos, sí, ya las veremos. Que si no... Adiós, que Miami. Mucho lío. Ya lo dijo Aníbal. Bueno, Aníbal, tu serie rollo, a ver. Pues en el primer partido pasaron del 19-4 a favor de los Nets en los primeros 4 minutos al 13-29 en los siguientes 8. O sea, hubo un cambio así de dinámicas que se acabó yendo por delante los Celtics incluso. Tatum contra el mundo. Boston necesita 50 puntos de un colosal Tatum para ganar. Sin esos 50 puntos en el cuarto ya se vio que hizo 40 y ya no les valió. El equipo juega mejor sin Tristan Thompson y con Robert Williams. Que me hago un lío con Robert Williams y Grant Williams. Pero Robert Williams aporta muchísimo más al equipo, sobre todo defensivamente. Al tercer cuarto, los dos últimos partidos ya resueltos. En el tercero los Nets recortan, pero sin sensación de peligro. Y en el de anoche, al tercer cuarto, los Nets acaban yendo por casi 30 puntos en algún momento del partido. Ya al final del partido se relajan incluso y es cuando recortan el resultado para quedar bien. En el tercer partido, un mal partido de Irving, Griffin, Harris, Brown y Samet, ofensivamente. Ya defensivamente sabemos lo que son, la mayoría de ellos, pero ofensivamente estuvieron muy mal todos, sobre todo en tiros. Creo que Harris 1 de 7 en triples, o 2 de 7 en triples, algo así fue. 2 de 7. Ayer juegan sin Kemba Walker y la verdad es que Boston no lo echa de menos. Tampoco juega, ¿no? Creo este partido. Creo que tampoco va a jugarlo. El siguiente no lo sé. No he mirado. Estaba day to day. Es que al final, y sin Brown, si es que al final son demasiadas bajas. Sí, sí, sí. Y el problema es que no lo echan de menos porque el equipo no juega mal, lo que pasa es que se caen puntos en la segunda parte. Pero la primera parte les aguantan muy bien. Es más, empiezan siendo superiores. Y luego en el partido de anoche, 103 puntos del Big Three. Entre Harden, Durant y Irving hicieron 103 puntos que igualan la mayor marca de tres jugadores en un partido de playoff. Y bueno, los Nets se vio en el tercer partido. En el tercer partido Harden fue más anotador que organizador. Y anoche volvió a ser más organizador que anotador y se notó la mejoría del equipo. Luego, mayor intensidad defensiva en Nets del tercero al cuarto partido. Se notó ya que están.
había un pase más largo y salían a por él. Robaron varios balones así, tocaban casi todo, muchos tiros punteados que metió Tatum. Hicieron, para lo que son Nets, una buena defensa. Y bueno, eso ya lo hemos comentado antes, pero otro aficionado expulsado y Kyrie encima caldeando el asunto para que pasara algo, porque yo creo que era lo que buscaba. Kyrie buscaba que hubiera... Hace unos días dijo que... no sé si se refería a Celtics o al logo de Celtics, que era racista en unas declaraciones. Y va después de decir eso, con todo el estadio ya insultándole cada vez que se acercaba a las gradas, va, cuando ya saluda a todos los compañeros, se va hasta el logo, lo pisa, y luego ya saliendo, pues un chaval de 20 años, 22 años, le tira una botella y mira, se lió. Bueno. Sí, bueno, sí, si os acordáis, de hecho, yo creo que el tercero les juega una mala pasada, que Kyrie está súper excitado, juega muy mal el tercero. Sí. Y relajación que hubo también los Nets. Sí, sí, sí. Pero os acordáis lo que os comentaba después del segundo, decía, joder, es que son Boston, tienen que salir y dar hostias y tal, pues por lo menos esto lo han tenido estos dos partidos, los han peleado. Sí, sí. Ayer, a pesar de las bajas, joder, salieron que mordían en defensa. Sí, sí. Han tú mejorado. Puedes perder, pero por lo menos salida cuatro hostias allí. Han mejorado. Muy bien, mucho. Boston. Muy bien, Dani. Muy bien, Dani. Bien. Han mejorado mucho, pero. Muy bien. El problema es que. O sea, el problema para Nets es que ahora mismo los Nets podrían estar descansando. Porque sí, si no llega a ser por la relajación y la sobreexcitación de Irving en el tercer partido y la relajación del equipo en general... Sí, ya estaban en casa tranquilos. Ya estaban en casa o, bueno, ya empezarían a jugar... ¿esperarían al fin de semana o...? No, a lo mejor empezaban ya, ¿eh? Sí, por eso, no me sorprendería. Yo creo que ya empezaría ya. Les darían tres días de descanso a cada uno y empezar. Sí. Ya estarían jugando la segunda ronda. Todos pensábamos que los Heat o Bucks, bueno, menos Aníbal, claro, iba a ser una eliminatoria que iba a desgastar y eso iba a venir bien para Brooklyn, y el que está descansando son los Bucks. Pena lo de DiVincenzo. Pero bueno, de todas formas, creo que la eliminatoria no está teniendo mucho desgaste. No, no. Pero a ver, meten ayer 103 puntos entre los tres y apenas se les ve... Es que... Lo de Durán es insultante, tío. Yo quiero un tercio del tiro que tiene él, macho. Es que con un tercio... A mí el tiro me da igual. Si me das los millones, el tiro le doy. Un tercio de los millones, ya está. Puedo vivir sin la gloria. Es que se planta delante del defensor, recibe balón, es muy alto. Mira al defensor... Mira el canasto y hace... Ya está dentro. Es muy alto y bastante habilidoso para lo alto que es. Sí, tiene un tiro espectacular. Bueno, la próxima eliminatoria va a estar más competida con Bucks. Ya va a ser otra cosa, que defiende bien, ataca bien. Pero es que esta Boston no llega muy bien. 4-0 para Bucks y nos colará aquí. Net. Sí, empezar a decir, no, muy igualado esto, ¿eh? Hace 7 partidos. A ver. Y luego nos la cola por detrás, macho. Joder. Bueno, ya, venga, vamos a darle un poco de alegría a esto. De esta serie poco hay que comentar también. Está aburrida, ¿eh, Ángel? Recogiste, bueno, tú porque eres de los Sixers, que si no son difíciles de ver, ¿eh? No, es muy aburrida, ¿eh? Y además, cada partido los Sixers van a más y los Wizards van a menos. Entonces, eso es lo que yo no me esperaba. Bueno, a ver, al final, yo qué sé, si tú eres muy inferior a un rival, pues llega el primer partido y vas... Dices, bueno, son ellos los favoritos, pero vas todavía con... Dices, con creencia de que a lo mejor puedes dar la sorpresa o hacer una serie larga, tal. Pero claro... Cuando ves que no tienes opción, partido tras partido, pues ya dices, bueno, esto que llegue esto lo antes posible al final. Yo antes decía, el Fargo sigue en liga regular, ahora digo que siguen hacen partido de pretemporada. Sí, son muy aburridos, la verdad.
Es que el quinteto titular de Filadelfia, mira, 36, 20, 15, 15, 14, bueno. Y eso, que habían perdido 15 balones, perdió Filadelfia. Eso sí, un 50% en tiro de triple y casi un 60% en tiro de campo. Y lo único que me llama la atención es las rotaciones que está haciendo Doc Rivers, que por ejemplo a Milton, que era el sexto jugador, ahora es como el 10 o el 11, algo así. Bueno, en una declaración dijo que es que jugaba con dos bases, con Neto y el otro bajito que tiene en Washington y tal. Bueno, no sé si será verdad, pero bueno, que ha caído un montón en la rotación. Y nada, que esta noche juegan el cuarto, pues y nada, y Wizards de vacaciones y los Sixers a ver si se les acaban las vacaciones y empiezan a jugar. No sé si queréis comentar algo o no, porque bueno, tampoco esta serie. Yo lo único que a ver si tanto partido de pretemporada luego no les va a pasar factura cuando se enfrenten a uno serio. Sí, nos lo dice aquí Booper Booper en el chat, que al final eso, puedes llegar a perder ritmo de competición. El problema es que están todos igual. El problema es que si dijéramos, no, es que hay una eliminatoria como esta fácil y las otras tres tal, pero es que el único equipo que parece que va a llegar hasta más o menos el final es Atlanta con New York. El resto, salvo sorpresa mayúscula en Boston, va a ser 4-0, 4-0, 4-1. O sea, no... Pero no dudéis que esto te puede pasar factura. El jugar una serie tal, cuando llega el primer partido, si el otro equipo va con el cuchillo entre los dientes, pues te da papel el primer partido mínimo. Sí, sí. Claro. Por eso lo decía. Y si y es que los Sixers tienen un camino demasiado fácil. Fácil, sí. Porque... Sí. Esto va a ser un 4-0, luego Atlanta o con una sorpresa mayúscula Knicks, y va a ser 4-0, 4-1, y luego van a venir uno de los... Va a venir o Bucks o Nets, que van a venir de una eliminatoria súper disputada, súper dura para cualquiera de los dos. Esta sí, no, esta nos la quieres colar también. Está el tío macho. Net. No se ve. Sí, se ve Net, sí. Sixers Net en mi final de conferencia. Bueno, venga, vamos a pasar al oeste. Sí, vamos al oeste, que el salvaje. Os tengo una sorpresita. Aquí sí que hay tiros. Os tengo una sorpresita. Ya que no he puesto la tontería, esto lo he puesto aquí en medio. Os voy a poner 5 jugadores. Y tenéis que adivinar la edad total del quinteto. ¡Uf! ¡Coño! Vale, pero... a ver, un minutito, tal, no más, y no miréis. Eso, manos no. Arriba, Aníbal. Manos arriba. No nos la juegues. Y el público, los seguidores, lo mismo. Pueden, cuando queda que lo tienen, que lo pongan. Y ya está. Y os voy a dejar un minutín. Vale, un minutito de pensar. La calculadora. Espera, le voy a dar que se vea un poquito más grande, ¿no? Vale. Hostia. Uah. Vale. A ver. Uy, se ha ido. Era, sí, lo he quitado porque es que se veía pequeño. No sé si es que lo he puesto mal. Dice, hostia, se ha ido. Te deja así, te deja un segundo y venga ahí. Ya está, ya adivina. Está, venga, va. Ahí va. Oye, que son conocidos todos, ¿eh? Sir Mourinho 88 es de los míos, de los Sixers. Perfecto. Vale, yo voy a decir... ¿Decimos ya? Sí. Aníbal, ¿tú qué dices? No, 130. 130. Bueno. Yo 126. Me cago en... 123. ¿Alguien más? A ver, aquí sí en el... En el grupo, en el grupo están mirándolo, están haciendo trampillas. Sí, están tardando mucho, ¿eh? Pues mira, os voy a ir diciendo.
138, dice Bumper Bumper, ¿eh? Se viene arriba, ¿eh? No, porque bueno, hay algún jovencito ahí, ¿eh? Esto es del concurso del año, hay que decir el 127 año. 127 ayer. Si tú dices los cumple en septiembre o los cumple en enero, lo mismo, ¿eh? Es decir, bueno, ya no hice más. Os voy diciendo. Okogi, 23. Ya conto 24 yo. Por ahí yo le puse. Bien, Bacon, 26. Vamos bien. Este quién es. ¿Qué este jovencito. Yo creo que es rookie, por ahí, este jovencito. 24. No, eso estaba. Yo he contado 21, mierda. Ay, perdón por la. Me parece que empezó en Clipper. Uy, que lo tenemos. Delon Bright, 29. ¡Vamos! Y Jake Johnson. 34. Me queda muy tarde. Yo le he echado 30. 136. ¿Qué? Qué lejos me he quedado. Claro, el profe ha calculado rápido ahí. Pero no, Bumper Bumper, 138. Bumper cuidado, Bumper ha ganado. Pero cuidado, si visteis alguna vez el precio justo, hay que ganar sin pasarse. Sin pasarse, ah, ¿verdad? Bumper Bumper, estás fuera. Bumper, no se lleva Bumper. El coche. Que lo tiras todo, Efren, que lo tiras todo. Bumper Bumper ha perdido, lo sentimos mucho, pero. Tienes que elegir puerta, Efren. Está o la puerta con el dinero o la puerta con el gazapo. Ahí el. Bueno, está bien, ¿no? La sorpresita. Está bien, sí. Podemos poner todas las semanas una así y tal. Y no es fácil, cuadrarlo, macho. No. Porque además os pongo alguno con cara viejuno y tal, y ya, pues. A mí me la podía jugar Cavengele, es el que no controlaba. A mí me la ha jugado, yo le he echado 21. Y aquí a James Johnson le he puesto 30. No, James Johnson ya lleva años, ¿eh? Sí, no, sí. Ya se llevaba años, pero digo, no le echaba 10 años en la liga, no más. Bueno. Venga, vamos a la victoria estrella. Que han sido dos partidos bastante diferentes. El efecto ha sido Davis, el efecto de los dos ha sido Davis. En la primera, sí. en el primero, una defensa muy intensa de Lakers. O sea, realmente ahí Vogel puso una defensa brutal, pero sobre todo Davis hizo lo que quiso, cuando quiso, como quiso. O sea, y aparte, bueno, LeBron como siempre y el Roder también lo tuvo. Y ahí suma, y viendo por otro lado, Chris Paul el otro día jugó porque tenía que estar, pero jugó 21 minutos. Crowder estuvo negado, o sea, completamente negado. Cameron Johnson también metió creo que 2 puntos solo. O sea, realmente fue un partido bastante malo en lo que se refiere a Sanz. Encima, Drummond no hizo un mal partido y Mark también estuvo ahí en defensa, aportó bastante. No hubo más, o sea, no hubo ninguna opción para Sanz. Y el partido de ayer, aunque es verdad que todo el partido lo estuvo dominando bien Sanz, cuando Davis cayó, ahí se acabó. O sea, la poca posibilidad que tenía Lakers de jugar, de intentar, ahí se perdió porque iban siempre 5-6 arriba, 5-6 arriba, Sanz, pero bueno, cuando se fue al suelo Davis, Ayton ya hizo lo que quiso. Lo siento, André, lo siento. Ayer, Paul, yo sigo diciendo que hay que verlo contra un pivot de verdad. Porque bueno, André no me sirve. Veremos pero ahora, vamos. En principio. Pero vamos a ver. Que le toque. Este chico es como es, pero lleva casi 3 años haciendo un 20-10. A ver, sí que es verdad que le falta sangre. Ayer hubo un par de momentos en los que daba, o sea, un par de entradas que las falló, que decías, úndela. De ahí debajo dices, está, úndela, que es un animal, pero bueno. Sí, se le ve el chico que tiene mucha capacidad, pero le falta un poquito de sangre. Sí, le falta, pero bueno, eso en su principio pudieras acoger. Paul, y de hecho yo pensaba que estaba yendo a menos, porque esta temporada 14 puntos.
Pero aporta mucho, ¿eh? Ahí abajo molesta mucho y aporta mucho. Y tiene capacidad, tiene capacidad, pero se le ve así un poco pasivo tal. Pero bueno, a lo mejor el playoff es lo que le pone. A lo mejor es otro playoff Rondo, playoff Ayton. Bueno. La verdad es que en todos los partidos está funcionando. Sí, es el único, en ese aspecto sí es el único. Pues bueno, lo que decía, si aquí he puesto que Paul estaba a un 75%, igual un pelín más, ¿eh? Ayer ya jugó 31 minutos y cuando jugó dominó y encima supo muy bien, no tiró desde fuera, o sea, solo tiró tres triples y vio que no tenía fuerza y se dedicó a hacer lo suyo, que es entrar hasta adentro y cuando llega la botella, levantarse y nada, hasta tiros fáciles. Sanz defendió muy bien, la verdad, ayer se fajó, pero el problema es que no está rotando, o sea, ayer jugó un poco Craig, pero están jugando tres partidos. ¿Se le puede echar a Booper Booper? Es que lo estaba viendo, digo, no puede ser. Está en modo Ayton, antes estaba en Eight-off. Eight-off. Bueno, lo que decía, la rotación de Sanz flojita, eso a ver si le puede pasar factura, porque Kaminsky poco, Cameron Johnson tampoco jugó mucho, Craig salió ayer no sé a qué, porque cada vez que cogía la bola se echaba a botar y no sabe botar, o sea, no, chico, no sabes botar. Está un poco desquiciado ayer, ¿verdad? Sí, 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 o sea, cada vez que entraba, que lo veías que bajaba la cabeza, ¡oh! Y decías, tío, y todas acababan igual, o faltan ataque o un tiro de aquellos que decías, pero a ver, ¿tienes estás en la NBA porque defiendes bien? Mikal Bridget es un chico que no se mete en jaleo, no hace nada que no deba nunca, y este ayer, uff. Y le hizo ayer una buena defensa, Mikal Bridget a LeBron. Que por cierto, bueno, luego ya lo haremos, pero buen partido de Mark, que ayer fue el que más jugó, o sea, ayer aportó bastante, fue un partido bastante correcto para lo que veníamos viendo. ¿Comparado con qué? Con lo que llevaba haciendo toda la temporada. Con Drummond. Bueno, claro, pues que Drummond, pero es que igualmente toda la temporada. Hostias, ayer, Sí, pues, ayer que es. Qué drama, macho. Ayer fue Dramón, iba a decir Dramonazo, pero puede parecer otra cosa ya. O sea, ayer lo veías. Bueno, Gasol bien, pero bueno, al final, yo pienso que ya tenían pocas opciones. Bueno, el primer cuarto salió y en 6 minutos metió 5 puntos. Bueno, no estuvo mal. Bueno, no estuvo mal, correcto, pero correcto, no te sirve para un pivot de 25 minutos de un equipo que quiera ganar la NBA. Es por eso te digo, pero es que a ver, o sea, fue hecho buen partido en comparación con lo que llevaba el año, o sea, porque el año ha sido nefasto. Yo diría incluso de los dos últimos años, porque el año pasado en Toronto tampoco es que fuera un temporadón. Por eso. Harrell desde el primer partido desaparecido, o sea, ayer jugó poco, pero bueno, ayer ya estuvo Morris para hacer de Harrell y liarse a tortazos ahí abajo. Que hubieron dos jugadas, no sé si lo que opináis, entre los dobles de LeBron que no pitó, el árbitro aquella jugada que hace una cosa rara, y luego el codazo que le pega Morris sin balón a... Creo que fue a Crowder, que le pega un codazo, se levanta a Crowder y simplemente va a defenderle y le pitan falta a Crowder y dices, pero a ver, o sea, que ni la revisaron y no pusieron ni la repetición. Yo creo que le dio tanta vergüenza a la televisión que no pusieron ni la repetición cuando se dio un codazo de aquellos de decir, sal de aquí. O sea, bueno, realmente... el arbitraje a veces no estuvo bien porque luego a Crowder también le perdonan una, que agarra a LeBron por detrás, bueno. Booper hoy está sembrado, ¿eh? Sí, ahí ya me voy. Yo sin gasolina desde aquella. Gasol pagó mucho, hablabais antes de la temporada pasada, Gasol paga mucho el año del anillo. Sí. El año del anillo es un esfuerzo muy grande para Gasol porque luego del anillo va al Mundial. Le hace las temporadas muy largas, luego el COVID parece que eso mentalmente le afectó mucho, que tiene, bueno... Y el alcohol que se bebió en la final de tipo de anillo, el alcohol que se bebería después de tal. El punto de Grandon está bajando. Claro, yo creo que la resaca aún le dura, ¿eh? Entonces, sí, bueno. Se quedó sin gasolina, sí, como dice Booper.
Pero bueno, yo creo que... A mí de ayer, por ejemplo, me gustaría destacar la gran defensa que hicieron los Suns. Sí. Es que veías a los Lakers totalmente impotentes todo el segundo tiempo para intentar anotar. Y eso que el ataque de los Suns tampoco era ninguna maravilla, por eso el partido no se rompió. Sí, es que... Pero muy buena la defensa de Phoenix. Es que ese es el problema para Lakers, que te ganen partidos Suns a 100 puntos. Ese partido tiene que ser de Lakers, es el territorio Lakers. Sí. Claro. Entonces, y... sí que se complica mucho la cosa. Una pregunta. ¿Cómo veis el futuro de esta serie? Ahora con lo de Davis. Con lo de Davis, hombre, ahora mismo yo pienso que es difícil. Davis no es paraíso. Por Lakers. Es difícil. A mí me queda poco, a mí me queda poco para apostar ya, pero si lo que me queda no lo utilizaría Lakers. Todo dependerá de la salud de Davis, o sea... Ya, pero ya le quitas el quinto, ya mínimo, el quinto lo vemos complicado, ¿no? Sí. Pues siempre está el orgullo, de pero bueno, claro, encima fuera de casa, o con es Paul... Fuera de casa, con Paul, bien. Booker, que lleva un par de días descansadito. Sí, luego también está Ayton... que con Drummond, Gasol y Harrell va a hacer lo que quiera. Crowder, que no está teniendo muy buena serie, pero como se levante con el pie derecho y empieza a enchufarlas, ojito. Y están defendiendo muy bien a LeBron. Sí que es cierto que esta eliminatoria va a ser de desgaste, pero bueno, tal y como en el este van todas light, esta va contra otro equipo que va a llegar desgastado también. Sí. Y sí que veo, bueno, lo que comentaba antes Carlos, es cierto que están jugando con 7 porque Kaminsky sale unos minutos ahí al principio y luego nada, un par de leches. Claro, juegan 7 prácticamente y claro, quizás Denver está rotando un poco más. Lakers podría rotar más de lo que rota. Al final estamos en playoff, las rotaciones van a menos. Bueno, ayer McElmore jugó 17 minutos. Ayer jugaron con 10 jugadores jugando bastantes minutos, ¿eh? Menos Morris, que creo que jugó 8. El resto estuvo ahí en 10 o 6 minutos. Bueno, sí, 9, McElmore 15 y 3 de 25, 29, 23. También hay que contar que son más veteranos, los de los Suns son jóvenes. Y se lesionó Davis y estaba lesionado Pope también, que tampoco jugó. Sí, claro, con lo cual alargó la... A McElmore, si no, seguramente no hubiera jugado. Sí. Choca mucho Horton Tucker. Qué poco, tanto que lo quieren, que no lo quieren soltar, y al final en playoff nunca acaba jugando nada. No, es verdad. Para playoff nunca lo quiere. El año pasado ya pasó. Sí, el año pasado no jugaba nada en playoff, y a mí me extrañó eso, que se lo pedían para traspasos y dijeron que no, y esperábamos que empezara a tener un poquito de protagonismo, y en playoff no le dan nada, no le dan minutos. Es que este equipo manda a LeBron, ¿sabes? Y va LeBron y dice, mira, yo voy a salir, tenemos que remontar 10 puntos, quiero a este, y saca lo que quiere LeBron. Yeah. Y entonces a un jovencito, no le, la NBA es así, a los jóvenes, Filadelfia, tío, a los jóvenes no nos saca nada. Tío. Llegado George Hill y el sexto jugador. Entonces pensáis que lo que se dice de que Vogel... fue el que cambió la eliminatoria con los cambios que introdujo del primer a segundo partido. No es así, y que es más cosa de LeBron que de Vogel, que ahí el que manda es Vogel, que es LeBron. No, para el tema defensa yo veo a Vogel. La pizarra es de Vogel. O sea, Vogel hay que darle propone crédito. Y LeBron dispone. Al revés, sí, no justo. LeBron dice, ¿me gusta o no me gusta? Claro. Ya está. O sea, Vogel tiene voz y LeBron tiene el voto. Es que es así. Boomer pone duros comentarios hacia LeBron, me gustan. Bueno, pasamos a otra. Sí, pasemos a ver qué nos tenemos ahora. Uf, una eliminatoria rara, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Parece bueno. De burbuja, ¿no? Donde los equipos, la casa y fuera da igual, ¿no? Mira, os voy a decir, antes de empezar, yo creo que Clippers empieza con el miedo en los primeros partidos, en el primer partido que le pase lo del año pasado.
cuando se ve la primera derrota se viene abajo y por eso en el segundo partido están tan fuera. Y creo que en el tercero empiezan mal, pero cuando ven que se ponen por delante empiezan a creérselo y hay un cambio de actitud que en el equipo entero, que ahora hablaremos, pero creo que por eso en casa empiezan tan mal, porque tienen miedo de volver a pifiarla como hicieron con Denver. Y bueno, ya se ha resuelto quién va. Parece que ya se ha resuelto quién va a defender a Doncic. Y va a ser Batum, que está siendo el mejor defensor. Con él en pista, no es que Doncic anote menos, es que los Clippers están en los últimos tres partidos más 23, más 24 y más 32 en el de anoche. Doncic muy mal en el tiro libre, solo un 40% en toda la serie. Kawhi, el mejor de Clippers, grandes partidos en anotación y en defensa. Lleva en la serie, lleva 33 puntos con un 62,7 en el tiro de campo, un 47,5 en el triple, 8,5 rebotes, 3,8 asistencias, 2,3 robos y un tapón. Paul George más cerca de playoff P que de Pandemic P. Está realizando buenos partidos, está jugando bien y está aportando lo que tiene que aportar un jugador de rol, una segunda espada. Está acompañando a Kawhi Leonard. Beverly se ha caído del quinteto y ya está apenas 100 minutos. En el tercer partido no me he parado a verlo, pero en el de anoche 4 minutos. Y sobre todo en los últimos que ya iban 20 y pico arriba, los Clippers. Está saliendo con Reggie Jackson de inicio y Rondo está con 20 minutitos igual, pero les está funcionando más. Otra de las cosas que con el cambio de quinteto no ha sido el único cambio, ya en este último salió, también se cayó del quinteto y Vika Zubac y metió a Batum. Jugó con todo aleros y el base más grande que tiene para que cuando Doncic cambia la defensa, el defensor tenga el mismo cuerpo que el anterior. Por si hay un cambio de defensa que no pueda ser de me cambio para ponerme con Beverly porque a este le destrozo físicamente. En 4 empujones me lo llevo canasta. Y bueno, los secundarios de Dallas caen, como era previsible, en acierto y rendimiento, bastante flojos. Porzingis está manteniendo la regularidad en anotación, pero no aporta más que eso, los puntos. Y el cambio, Doncic con problemas cervicales, ayer era cuestionable, acabó jugando, pero era muy cuestionable. Dicen que para el siguiente partido ya puede estar a un 80-90%, pero como no esté, malo. Y luego el cambio de actitud en Clippers respecto a los dos primeros partidos, sobre todo en lo que estuvimos hablando de que en el banquillo no agitaban lo suficiente. Ahora parece que no se sientan durante los partidos. No pegan tantos botes como los demás, pero en el momento que están ahí, hay una canasta y ya los ves a todos de pie celebrando y no los ves sentarse. Bueno, yo pienso, aquí veo muy clave el papel de Rondo, lo veo fundamental en este equipo. Te cambia, es el que le pone carácter, porque el tercero empieza muy mal, Dallas se relaja un poco y ellos, claro, ahí tuvieron para matarlos y ahora lo tienen. Y Doncic, no, eso, los problemas, pues ayer se veía que tenía muchísimo dolor. Y ya está peor acompañado de Porzingis. Porzingis muy mal. Para lo que se espera de un jugador que cobra lo que cobra. Y otro que va a ser difícil soltar, Pues dicen que el Golden State Warriors lo quiere. ¿Y qué das por Porzingis? Ubre. Draymond Green. No, Draymond Green no lo sueltan. Yo vería más a un Ubre o... Sí. Wiggins no creo.
Wiggins hizo una buena temporada, yo no lo soltaría. Por eso, que Wiggins no creo. Tiene que ser Wiggins para cuadrar salarios. Claro, es que, pero claro, bueno, sí es cierto que se puede adecuar un poquito más al juego de los Warriors, pero Wiggins no lo ha dicho. ¿Y Wiggins lo va a querer Dallas? Bueno, claro, si lo quiere Dallas, que bueno. Hombre, no sé lo que le ofrecerán a Hardaway Jr., porque también este es agente libre ahora y imagino que irá buscando un señor contrato. 15-20, ¿no? Claro, entonces no sé si Dallas lo que va a dar. Es que es ver esto. Si Dallas le va a querer dar el contrato a Hardaway Jr. y contando que en principio Clay ya estará el próximo año, Wiggins, claro, no será titular. Igual pues sí que les interesa cambiar a Porzingis por un Wiggins y a bueno, Dallas le interesa traer a Wiggins. Wiggins te puede jugar al 3. Ellos juegan mucho small ball. Sí, pasa que... El que intentaría mover si fuera Warrior sería sacarme a Ubre de allí. Ah, no, pero Ubre es gente libre. Ubre es gente libre, creo, ¿no? Ubre ya ha dicho que van a intentar renovarlo. El general manager de Warriors ha salido a decir que van a intentar renovarlo hasta el último momento. Bueno, igual para un sing and trade. Tampoco me sorprendería, ¿eh? Pero es agente libre, efectivamente. Con es agente libre, por eso. O sea, no... Bueno, dejemos bueno, esto para otro momento. No sé, Warriors ya más adelante. Sí. Pues sí, los de Dallas, pues eso. Vuelve a Los Ángeles esto. ¿Ganará por fin en casa los Clippers? Yo creo que sí. Yo creo que está superado bloqueo mental. Vienen de dos partidos seguidos muy, muy buenos. Sobre todo en el tercero, que remontan una desventaja que ya parecía que se iba a ir al 3-0 y de repente la remontan, acaban bien. Yo creo que esto va a ser abocado al 4-2 ya. Sí, yo pienso lo mismo, ¿eh? Que va a eso. Veo a Dallas muy tocado. Sí. A ver, al principio de la eliminatoria veíamos muy favorito a los Clippers, nos chocó a los dos primeros y ahora lo volvemos a ver en el lado que esperábamos, ¿no? Sí. Pero sobre todo porque sorprendente, pero los ajustes de Tyronn Lue han sido clave. Ha sabido cambiar y cambiar a tiempo. Bueno, mira, igual no es tan mal entrenador como algunos pensamos. También lo pensábamos de Ayton, nosotros mal, ¿eh? Sí, no. Bueno, ha puesto a Batum de pivo, digamos. Hay que decir que Dallas lo tenía, ¿eh? Porque ese tren 20 arriba el primer cuarto... Tiene una racha muy, muy mala, no sé si relajación o qué. Sí, hay que matar. Hay un equipo estilo sí. Clippers, hay que matar. Sí, sí. A Clippers lo tenían que haber matado ahí. Dallas, si quería pasar de ronda, lo tenían que haber matado ahí. Sí, porque en el cuarto ya no tiene. Y le tenía 2-0 y con el cuello, y pisándole el cuello. Y mira. Sí, sí. Ya esto es cuando les dejas aquí por así, cuando les dejas con vida, como Kawhi, Paul George cojan el ritmo. Booper dice, ¿pero serían Tyron o serían los jugadores? Yo creo que es Tyron, por el hecho de que los jugadores no creo que haya ninguno ahí que se plantea decir, vamos a hacer esto, esto y esto. No los ajustes serán cosa de Tyron, que no creo que sea tonto, que pasa que le falta un poquito de carácter, y el carácter te lo pone Rondo, y ahora Beverly, que está jugando menos, pues se le ve gritando más. Sí, sí, ahí está... Rondo hay en un momento que está Beverly hay en un momento que se van al banquillo y sale gritando como un loco, que yo pensé que le estaba gritando a uno de Dallas. Sí, se van pero todo el banquillo se va a la cancha de Dallas a abrazar a los suyos y a felicitarles. Sí, a Paul George ahí como un loco, y yo pensando, ay, que le pega a Finney Smith. Sí, que va a salir Marjanovic a hacerle así. Y también hay un momento que están Paul George y Kawhi Leonard sentados y están así cabizbajos, pero venían con 17, 18 arriba, y se acerca Beverly, ¡vamos, vamos, vamos! Y les empieza como a nosotros animar. Aquí a Carlos, ¡andate, Carlos! ¡Ahora vamos a ver! ¡Andate! Bueno, pues vamos a por la última ya. Sí, vamos a por la última. Sí. Ah, es verdad. Estás acojonado, Carlos. No estoy acojonado. Mira que hoy vengo motivado.
Ayer les dimos cancha, ayer les dimos un poco, bueno, no, ayer no, el sábado. A ver, yo sé lo que pasó, como no lo vi en directo, no pude verlo en directo, mira que era la única hora buena, dijeron, hombre, no, no está aquí, no está aquí Carlos viéndolo, no podemos ganar. Bueno, el primer partido es simple, hizo un primer cuarto buenísimo Denver en defensa, en ataque, al final recortó un poco Portland al final, pero todo el cuarto muy bien. Vale, y luego se limitaron simplemente a mantener. Vale, pero aunque el resultado es apretado, no vi en ningún momento que Portland realmente pudiera ponerse por delante. Y para eso ya estuvo Austin Rivers, que se dedicó a coser a triples. Se le veía motivado. Está muy motivado esta serie. Bueno, también tiene asuntos pendientes con Portland. Y bueno, el 50% en tiros de. En tiros de tres, Porter Jr. mejor pasar aparte esa eliminatoria porque no está haciendo, salvo el primer partido, no, el segundo partido, perdón, mejor no opinar sobre él. Los triples, o sea, tiró Lillard, tiró, si no me equivoco, fueron 16 triples y metió solo 3, o sea, una auténtica locura. En cambio, Denver tiró bien, Jamaica Green metió, Marcus Howard metió, Campazzo también metió. Y sobre todo, la última jugada para mí fue sintomático, que es lo que comento. O sea, yo creo que la última jugada, cuando expulsan a Nurkić, no ponerlo a coger el rebote y no poner a Kanter, ¿sabes? Que no sé qué pasa con Kanter. Y claro, estaba ahí abajo Hollis Jefferson con Jokic y parecía el papá con los niños. O sea, no tuvo ni que esforzarse por el rebote. Entonces, eso fue el tercer partido. Y bueno, lo del sábado fue, se juntaron varias cosas. O sea, yo creo que el peor partido que he visto a Jokic este año, o sea, con diferencia además, desquiciado, chupón, o sea, más o menos con el primer partido, pero un peor, o sea, fallando cosas que no se fallan. Lo que digo, Michael Porter Jr., con pocos minutos, yo lo hubiera dejado aún más tiempo en el banquillo. Mira que yo soy el fan número uno de este jugador, pero es que es a este chaval le está viniendo muy grande este playoff. O sea, le está viniendo muy grande. Además, Powell hizo el partido de su vida. O sea, 29 puntos, todo lo que tiró lo metió, un 73%, y casi todo triple. Y bueno, y aquí tenemos el dato. O sea, con un Lillard fallón, un Lillard que jugó muy mal, 86 puntos de Portland, de los titulares de Portland contra 45 de los titulares de Denver. O sea, el único que mantuvo un poco el tipo a nivel puntos fue, a nivel puntos y estadística, fue a Michael Green y un poco el Facu. El resto para olvidar. O sea, y el tercer cuarto fue Norman Powell hizo de Lillard. Sí, por eso digo, pero bueno, o sea, porque de Norman Powell te puedes esperar 20 puntos, pero claro, o sea, que un partido con Lillard sin hacer nada, porque no hizo nada, te ganen de 30, porque van ganando de 30, al final fueron 20, pero es que se pusieron a 33. O sea, realmente el tercer cuarto de Denver, y Malone realmente no sabía qué hacer, y al final pues optó por dejar a Jokic en el banquillo 20 minutos, o sea, jugó 21 minutos, 23 minutos Jokic y 16 Porter Jr. Decir, bueno, oye, ya nos han pasado por encima, que descansen y mañana vuelta a Denver. Yo creo que no se va a repetir un partido así. Yo creo que no se va a repetir porque se juntaron todos los astros. Pero bueno, ahí está. O sea, realmente es una eliminatoria bonita. Yo creo que nos vamos a ir al séptimo partido. O sea, yo ahora sí que creo que el factor campo va a influir mucho. O sea, no creo que a Denver le pase mañana esto. Yo creo que mañana ganará, pero ganar en Portland, no sé. Bueno, es la rivalidad histórica también. Ya te dije que esto era más difícil de lo que parecía. Pero sí. Bueno, yo creo que mañana ganarán y no descartes que ganen el partido de Portland, ¿eh? Sí, a ver. Además va a recuperar algún jugador para la rotación y tal. Barton va a jugar. Barton ya corría. Barton ya corría, pero yo creo que Barton mañana jugará unos pocos minutos. Para. Necesitan, ¿eh? Sí, porque los puntos, o sea. No habíamos hablado alguna vez de que necesitábamos.
¿No tenéis la sensación en esta serie de que los titulares están rindiendo en Denver por debajo de lo que se espera y los suplentes por encima de lo que se espera? Sí, los titulares están jugando. Yo creo que Millsap está jugando bien, ya Michael Green está jugando bien, pero es claro, es que está fallando Porter Jr. E incluso hay minutos en los que Jokic está jugando mal también. Sí, sí, o sea, la eliminatoria de Jokic, o sea, no sé. Quitando no sé algunos partidos, el segundo y tal. El segundo fue el único. O sea, no, el segundo, no, el tercero fue el que jugó bien. El segundo no tal. Nurkic no sé, bien, de hecho, por eso bien. Lo está parando muy bien y yo creo que en esa eliminatoria está siendo superior Nurkic a Jokic. O sea, esa eliminatoria... Es duro de decir. Y sí, muy bueno, duro. Esa eliminatoria yo creo que se lo está, o sea... Y se le ve desquiciado, ¿eh? Se le ve que ya ha tomado como lo Nurkic como algo personal, intenta ir contra él, y no puede. O sea, es... Lo está viendo parar. ¿Y pensáis que lo de Porter puede ser que se ve... Es que no lo creo, porque no lo parece, pero es que claro, se ve súper superado en defensa. Le atacan todo el rato. Nah. Y luego sí, pero luego sí que es cierto que nada. Ayer tira 3 tiros. Sí, pero bueno, menos el triple tira 3 pedradas. Se falló cosas. Yo creo que el problema está justamente que se le está pidiendo y se ve que el equipo necesita una segunda espada y que él la sea. Y yo creo que no sé si os acordáis, en la burbuja él decía que quería más. Si no, claro, si decir, puedes decir. Pero claro, luego ahí abajo... Luego pesa ahí en los hombros, ¿no? Claro, es que es eso. O sea, que te pidan es que se le está pidiendo, porque lo puede dar, 25 puntos en cada partido. Porque es lo que venía haciendo. O sea, venía desde que se lesionó Murray, estaba en 30 de media. Sí. Entonces, bueno, lo que está viendo. Y también hay que hablar de Gordon. Gordon en defensa muy bien, pero en ataque... El bajón que ha pegado este chico en ataque es brutal, o sea, realmente no se puede confiar en el en ataque. Es que nunca ha tenido mucho talento en ataque. Es un jugador muy físico, es como Ben Simmons de ese perfil. Es un jugador que se quedó mucho, es un jugador que prometía muchísimo, que era como el estandarte de la selección estadounidense y todo, pero luego es eso, va muy limitado. Es que y fue realmente... muy importante, puede ser el segundo, cuando hace una defensa muy buena sobre Lillard. Lo secó, cuando Lillard iba la primera parte que cosió a triples y luego lo paró. Pero es lo que digo, o sea, Gordon nos aporta muchísimo en defensa. Ayer no, pero bueno, el sábado no, pero en ataque yo creo que ahora que no está Murray se le debe pedir más. A ver, es un jugador con años en la liga, es un jugador que en principio viene de ser... Ahí va a ser clave Barton, yo lo decía desde un principio. Necesitamos puntos, Carlos. Es que es el... Ya sabemos que va a tirarlos. O sea, Barton sabemos de que va a coger mucho tiro y eso le puede venir bien justamente a Porter Jr. Porque le llegarán más tiros abiertos. Bueno, pero bueno, está... Eliminatoria muy bonita, ¿eh? Está Rivers. Rivers está haciendo una eliminatoria también enorme. Bueno. Sí, ves lo que dice Bupe Booker es verdad que están pisando mucho. O sea, Porter y Jokic están ahí, ¿sabes? Chocando mucho uno con el otro. Y luego nos comenta también que Nurkic, claro, Nurkic estuvo en Denver, que lo conocerá bien, para defenderlo bien. Bueno, pero hace ya añitos. Bueno, pero... No sé, sí que se ve a Jokic a veces sobreexcitado, ¿no? Sí, está... Un picadillo, sí. Yo los veo un poco picadillos a los dos. Bueno, hoy, ¿no? No, mañana. No, esta noche déjame Filadelfia hoy. Utah. Sí, hoy Filadelfia y Utah. Mañana. Mañana es fundamental. Yo creo que sí, que en Colorado deberían ganar, pero bueno. ¿Y qué nos cuentas de Utah? Pues Utah, solo tuvimos un partido, como decías tú, Ángel, hoy jugamos el cuarto. En el tercero, Utah vuelve a ganar la ventaja a campo. Ponemos ahí una serie de claves, gana 111-121. Sale en lo que ha sido todo el año Utah, moviendo bien el balón, sale tremendos en el triple, meten 7 triples el primer cuarto, mete 3 O'Neal, 2 Conley, que bueno, Conley luego le hago un apartado aparte porque para mí está siendo el mejor. Y pues los Grizzlies meten uno al final, ahí bueno, incluso yo creo que es una decisión que toma el entrenador de Memphis, Jenkins, de tirar más,
porque estaban perdiendo ahí. Y se escapan. Ahí se escapan de 15 ya y el partido a partir de ahí va encarrilado. ¿Qué pasa? Que, bueno, eso, lo que pongo ahí de Balanchunas me parece muy importante. 0 puntos la primera parte, totalmente fuera de lugar. Había hecho 2 muy buenos primeros partidos, porque Balanchunas, bueno, parece un tío más inteligente de lo que es Gobert, pero en este totalmente fuera, constantemente saliendo afuera a tirar de 3, de 5, 6 metros. Mal partido Balanchunas. Pero, bueno, buena protección de Aro, pero luego es cierto que empiezan a forzar más y pues Memphis que no se rinde nada. En Memphis constantemente apretando, mucha más intensidad, acaban cogiendo muchos más rebotes, acaban cogiendo 9 rebotes en ataque más, un equipo que carga bien el rebote, como es Utah, que es de los que más carga el rebote, mete más puntos en la pintura, pese a estar Gobert, el banquillo está mucho mejor, muy bien Grayson Allen, muy bien tirando de 3, pero el partido empieza y termina con Brooks. Brooks hace un partido tremendo, tremendo, me está encantando este chico. A ver la selección canadiense, porque tiene armas increíbles cuando recupere a todos. Es un equipo espectacular, ¿eh? Capaz de plantarle cara incluso a Estados Unidos a un partido. Pues este defendía cara a cara a Mitchell, desquiciándolo. Mitchell hace 2 de 10 en triples, forzando. No hace un buen partido. Puede parecer que Mitchell ya está bien, 29 puntos. Mitchell no juega un buen partido. Mete un montón de tiros libres y mete un par de canastas al final. No hace un buen partido. Le defendía cara a cara y luego, cuando no estaba Mitchell, defendía cara a cara a Conley, que fue el mejor. Conley sí que estuvo 7 de 10 en triples, 20 puntos. Bueno, 7 rebotes, un partido. ¿Qué pasa? Se carga de faltas. Se carga de faltas en... hace la quinta... no sé si al final del tercero o principios del cuarto, y ahí suelta a Mitchell y es cuando Mitchell mete un par de ellas y luego lo vuelve a coger y hace inmediatamente la sexta. Yo pienso que ahí el partido termina ahí, ¿no? Muy buen partido de Memphis, peleando todo el rato, pero claro, Utah tiene más armas. Tiene más armas, sobre todo en ataque, pues al final, pues dentro de que Clarkson no está bien, porque Clarkson es otro que está forzando, de que no me está gustando nada, esperaba más de él. Los otros tienen jugadores con mucha cabeza. Y el que sí que me está gustando, ya lo digo, es Conley. Aparte, se le veía con ganas, volver a Memphis. Muy buen partido. ¿Y qué tal Morán? Así que, Morán peor este tercer partido. Venía a hacer 47 y este peor. Le hacen un par de tapones, fuerza un par. Claro, él depende mucho de... Él entra mucho, aparte la deja muy, muy bien con las dos manos, pero depende de meter alguna de fuera también. Y en este pues quizás no estuvo tan... Yo pienso que pagaron eso. El partido lo aguantan. Es cierto que lo aguantan. Morán hace un buen partido, pero lo aguantan mucho por carácter. Balanchunas sale un poquito mejor la segunda parte, también con problemas de faltas, pero bueno, un poquito más peleón. Pero claro, ¿qué? Le pasa en el segundo y le pasa en el tercero. Se van en el segundo 20 abajo al descanso y en este 15 abajo al primer cuarto. Y luego, pues, es remar mucho y en el momento de que Utah te vuelva a meter 3 o 4 triples, pues ahí. Utah no sé cuántos triples mete este, pero bastante. Sí, sí. 19 triples. Si ajustan un poquito más en defensa y no se cargan tanto en falta Balanchunas y tal, y Brooks, ¿crees que puede haber una sorpresa en el siguiente partido? Es que creo que va un poco directo. Es que el problema es que yo creo que va directamente relacionado, porque Brooks no mide. Brooks va como un toro ahí y o te frena o te hace falta. Pero es cierto que los desquicia. Y aparte, él cada canasta es un gol, ¿eh? Es Luis Suárez sacándose la camiseta en el 92. Está motivadísimo. Pero me encanta este jugador, ¿eh? A mí Memphis... ¿Sabéis qué es el problema de Memphis? De Jaren Jackson. Muy mal. Sí, está muy mal, sí. Desde muy mal, porque aparte de este chico se esperaba muchísimo. Este chico es número
4 del draft, creo, así. Creo que hizo una muy buena temporada, pero llega de lesión, llega forzando. Lleva un año, no más de un año, yo creo que lleva parado. Entonces... Claro. No, yo creo que el año pasado llegó a jugar ya algo. Va a ser mejor jugador. Yo creo que se perdió la burbuja y luego jugó y llegó muy, muy forzado. Pero bueno, tiene mérito Memphis aguantar con prácticamente dos o tres jugadores, un equipo que la mueve bien y tal. A Memphis le falta calidad, pero son muy peleones, ¿eh? Muy peleones. Típico... No, tienes que estar muy todo peleón. El partido peleando, si no, se te suben ahí a la chepa, pero vamos. Sí, constantemente, constantemente, porque Utah es eso. Hay un momento de que les entra todo, porque esos 7 triples en primer cuarto, les entraba todo, creo que hace 7 de 10. Y cada vez que lo intentaba Memphis, un triple. Pero te relajas un momento y de repente ahí. Te están ahí ya comiendo la orejita. Memphis llega a empatar el partido en el último cuarto. Memphis se pone 102-102 o 100-102. O sea, se llega a empatar el partido en el último cuarto. ¿Qué pasa? Que al final es eso. Conley mete un par y en el momento... Solo dos minutos que Brooks dejó a Mitchell. Mitchell metió un triple, metió un 2-1. Claro, no es lo mismo que te defienda a tal. Morán no le puede defender porque tiene un poquito más tamaño. Y claro, el momento que lo defiende Kyle Anderson sufre mucho más, porque Kyle Anderson rápido no es. No, ahí yo creo que es que salvando mucho las distancias, Memphis... Tiene un poco lo que tenían aquellos Pistons que fueron campeones con Wallace y compañía, que era un equipo que la calidad era la que había. O sea, la calidad. Tenían uno o dos jugadores, pero era aquel equipo que, ostras, que era cada canasta te costaba sudor, sangre y lágrimas. Pues mira, ahora que lo dices, creo que no sé qué cargo tiene, pero uno de los jugadores de esos Pistons tiene un cargo en Memphis, Tyshawn Prince. Tyshawn Prince, claro. Es que tiene un cargo en Memphis, lo hablaban en la retransmisión, pero no le pillé qué cargo tenía. Pero mira que... Y es de los jugadores... mucha importancia en, digamos, la reconstrucción de Memphis muy rápido, porque venían de Conley, Allen... Gasol, Randall, de un equipo eso, súper aguerrido, y parecía que iban a tomar otro rumbo y dijeron, no, lo mismo, a pelear. Sí, aquí es se eso. Pelea. Aquí somos osos, los osos. Sí, sí, es que es un equipo de aquellos que dices, ostras, la calidad es la que hay, o sea, porque es eso, calidad pobre, Sandán, Morán y Balanchunas, porque Brooks, lo decimos, es un animal en defensa, pero en ataque, pues hombre, tiene lo que tiene. Pero es un equipo de aquellos que dices, ostras, como sigan manteniendo y consigan algo así más, digamos, de jugador de ataque, ojo al futuro, porque es, ostras, yo cada vez ya que lo jugar... con Grayson Allen... Que está jugando bien porque el banquillo luego es que lo ves y claro, Jenkins que es, mira el banquillo y ve, pues claro, ve a Melton, Tillman. Por eso es un equipo durillo, pero por eso digo que ojo a este equipo en el futuro, ¿eh? Si no los desmantelan. Es el vicepresidente Tyshawn Prince, ¿no? O sea, el que el otro día no sabía, había. Era otro baloncesto. Yo me acuerdo de una final, yo, claro, de los Spurs de aquella, me acuerdo de una final de 57-56, cuarto-cuarto. Jugándose a muerte un quinto partido de la final del 2005. Vale. Esos partidos me los he visto tantas veces. Robert Horry mete 21 puntos en el cuarto y cuarto de la prórroga. Qué viejos tiempos los Spurs, ¿eh? Volverá a banca, bueno, el año que viene. Bueno, ¿empezamos con el ranking o qué? Vamos allá. Venga, vamos allá. Vamos allá. Vamos a votar a los hits. Vamos a votar. ¡Ah, que están ahí los hits aún vivos! Hombre, claro, gracias a vosotros. Lo peor es que salió Vax. Fui el único que votó a Vax. Fue culpa de Aníbal que nos engañó a todos. Debe ser que me he visto la serie entera. Claro. Vale, ya tenemos un Nets. Lo acabo de poner y ya tenemos un Nets. ¡Otro! ¡Dos Nets! Aquí, Jokic. Jokic tiene que despertar. Va a ser que no. Bueno, yo... conforme va avanzando la serie... No puedo votar los Nets. No voy a votar los Nets. No quiero que ganen. Es que sería... tengo ahí a Danny Ainge, ya que va a venir Kyrie Irving a echarme polvos. No quiero. Pues como no le voté, estaba hecho. No me gusta el teto, no voto Bax. Voto G. No sé quién. Aquí que hay que venir con los deberes hechos. Vale, venga.
Los Nuggets. John Nets. John Nuggets, aquí... Carlos, te vuelvo a apoyar. Ahí. No pido un voto para estos, ¿eh? Al sexto, por lo menos. A ver si entramos ya, ahí. Ya hemos tenido un partido malo, ahora ya el resto ya va como la seda, ya está. Venga, yo voto Nuggets. Va, yo voy a votar Nuggets para igualar. Ahí, vamos. Ya, eliminado los Nuggets. No, es que yo de los Nets no me... Vamos a ver, a mí no me gustan, pero oye, lo que no podemos hacer es como el otro día, que salgan los hits, macho. Mira, otro Nuggets, ahí tenemos otro Nuggets. ¡Ojo, los Nuggets! ¡Vamos ahí, vamos! ¡Arriba! Pues, bueno. Se para la votación, 4-2. se para. No, 4-3. No, 4-3. Presi, pare, Presi. Pues nada, venga, Net, no. Ya que ni me muerto los Nets. Son las bolas calientes de Infantino. No confía en sus Sixers, fíjate que no confía en sus Sixers. Va de tapado, va de humilde también. Hay que ir de tapado. Bueno, pues nada. Vuelven los Nets ahí, los Nuggets ahí arriba, ¿eh? Ahí venimos bueno, arriba. Sí. Bueno, segundo favorito. Empezamos la votación, Aníbal. Ya lo he puesto. Tenemos un Sixers y un, Clippers. Vale, yo Sixers. Aquí... Yo voy a ir con Clippers. Yo voy a ir con Sixers. Yo me mantengo en esa final Sixers-Nuggets. Vamos a mirar una cosa, porque luego nos dice a nosotros, Ángel, pero... Él acaba de votar como primeros a Nets. No han salido primeros, pero ya no los vota como segundos. Yo voto a Nets. ¿Ah, sí? Sí. Yo tengo aquí mi lista. Yo he venido con los deberes hechos. Porque a mí me da vergüenza que salgan los Heat como el otro día. Pues tenemos dos Sixers, dos Clippers y dos Nets. Nada. Como cuando votamos a Harden para MVP no va a salir nada. ¿Ves cómo yo? Ángel, pues, tú me dices que yo me dejo influenciar, pero yo he influenciado a ellos dos cada vez que he querido. De hecho, Carlos no hizo de los Nuggets. Carlos ni votaba antes. Carlos decía, no, voto a Portland. Bueno, entonces, ¿cómo está esto? Yo está 2-2-2. 2-2-2, o sea, no hace falta uno tercero. Ah, no, espera. ¿Carlos, tú qué has votado? Yo he votado por Sixers. Ah, pues 3-3. 3-2-2. Perdón. Pues Sixers. Pensaba que Carlos había votado otra cosa. No, yo Sixers. Yo me mantengo en esa final de la NBA desde el primer día. Sixers-Nuggets. Duelo de MVPs ahí ganando yo, Kichele, a Embiid. Ahora se pararon un poquito los premios. No habían dado dos la primera semana y ahora ninguno. Sí. Me imagino que dejará para segunda ronda. Bueno, vamos con el... Ojo que a Jokic se lo dan en casa ya, ¿eh? Bueno, empezamos la tercera. Sí, ya está empezada. Clippers. Jonet, porque no hago cosas incruentes. Yo Clippers. Yo Clippers también. Pues playoff rondo. Han ganado los Nets. Sí. 4-3. Net, Clippers. Sí. 4 Nets, 3 Clippers. Pues Nets. Nets tercera. Muy bien. El siguiente. Puesto. Ahora sí, bueno, Clippers. Clippers. Sigo con Clippers. Yo tengo Clippers en mis anotaciones. Clippers lo tienes como segundo. Le tengo como segundo Clippers, sí. Todos Clippers. Sí, Carlos, tú. Yo Clippers.
Cuidado, qué poco nos seguimos creyendo a los Bucks, ¿no? 4-0 con los Heat, a todos los campeones y nada, ni no, es que yo sigo con mi segundo equipo desde el principio. Yo era Nuggets, no, yo he dicho Clippers y ahora no ha llegado el segundo. El segundo era Nuggets, el Nuggets ya está primero. No me dejáis ponerlos. Me está pasando como Ángel. Estamos en el cuarto y acaba de decir el segundo. Vale. Clippers aquí, ¿no? Claro. Sí. Pongo el... Epa. A ver, voy a poner esto en pantalla. Bueno, no tengo puesto los colorines, pues no me da tiempo, pero bueno. Así. Pero se entiende. Mientras se entiende. ¿Qué quinto? Vale, sí. ¿Qué quinto equipo creéis que tiene más posibilidades de ganar el anillo? Bueno, yo aquí voy con los mormones. Con los mormones, con Utah. Pero ¿tú a quién acabas de votar? A Utah. A Utah antes, como quinto. A Clippers. Pero si Clippers va a eliminar a Utah. Bueno, pero ¿sabes? En el caso que tal... Pero en caso de que no... Vale. Yo digo Bucks. Yo sigo oyendo la táctica de humilde. Yo Bucks. Tenía Filadelfia. Yo Bucks. Son 3 Bucks, 2 Utah, 1 Suns y 1 Filadelfia. No, pero Filadelfia ya ha salido, no puede ser. Entonces, ¿cuál votas? Phoenix. Pues gana pues, Suns, ¿no? No. No, Suns 2. Sí, 3 Bucks, 2 Suns y 2 Jazz. Y 2 Jazz, pues gana Bucks. Hay que seguir la táctica del humilde, hombre. Utah no puede entrar hasta el final. Entra así de repente. En la final de conferencia entra. ¡Bum! O sea, quinto Bucks. Muy bien. Ya Bucks se los tenía de estos. Bueno, y el último. Los Suns. ¿Qué sexto equipo? Los Suns. Yo tengo que ir a Suns otra vez, claro. Yo me mantengo en Utah. ¿Pero cómo no votas a los Lakers, Fren? Yo es que... Ni un voto esta noche para los Lakers. Sin Antonio, nada. Pobre Antonio. Es de cristal. Mucho pues, Space Jam, pero luego... Bueno, ¿cómo va esto? Bueno, pensad que en el año de Space Jam, Jordan también perdió en la... En semis, la... ¿no? Sí. Que se metió para playoff, básicamente. Sí. Pues son... Bueno, así tienen tiempo para promoción, aunque bueno, Space ya no me da buena sensación. No, a mí tampoco. No. 6 Suns y el voto de la vergüenza para Lakers. Sí, bueno. Pues listo, entonces. Vale. Y nos hemos cargado alguno, ¿no? A ver. Nos hemos cargado los Hits. Se nos ha cargado aquí. Pues, habéis arreglado vuestro error de la semana pasada. ¿Sí? Son Bucks y Suns. Han caído los Suns. Han subido los Nuggets. Suben Nuggets y Nets. Bajan los Sixers. Bajan los Suns mucho. Pese a que consideramos que van a ganar. Y los Bucks tampoco. Y los Clippers. Han subido Clippers, Nets. Y Nuggets, ¿no? Luego tendremos que evaluar un poquito la tendencia. Bucks hace fuera quinto, fuera quinto, fuera quinto. Haz así. Es curioso, sí. Curioso. Yo creo que como ganen, Anteto va a ponerse una camiseta. Os tengo vigilados. Os veo. Voy a leer bien los labios el siguiente, a ver si era el va. Yo había entendido el por ti solo. El siguiente, como Efren, le entiendo bien. Mi nombre lo dice Efren, claramente. Como en el siguiente vuelva a hacer un triple doble y sea el jugador del partido, va a hacer un. ¿Qué decías, Diku? ¿Qué decías, Diku? Bueno, muy bien. Bueno, pues nada, Efren, ¿nos despides o qué? Vale, dejamos aquí. Bueno, recordar lo que comentaba Aníbal al principio, que ya nos podemos suscribir a nuestro canal de Twitch y dejamos como siempre nuestro correo electrónico tiempo de 3 nba@gmail.com.
nuestras series, YouTube, donde luego subiremos también este vídeo, además de nuestra web, www.tiempodebasket.com, y nuestras cuentas en Twitter, donde vamos animando a Carlos en los diferentes partidos para que no se nos venga abajo. A ver, que Carlos ahora dice que confía mucho, pero hay que reconocer que cuando, cuando llegó... Yo no confiaba tanto. No confiaba. ¡No, no! Le liamos nosotros. Sí, sí, aquí... Hay que abrir el sexto, séptimo programa. Yo he dado las llaves del, yo he dado las llaves del coche, de la casa, he metido el paquete a mi mujer y a mi hija, he dicho, venga, todo a Nuggets. Y ahí es donde aparezco yo. Sí, el jueves nos volvemos a ver. Sí, jueves nos volvemos a ver y ya tendremos... alguna eliminatoria más resuelta, supongo. Probablemente Sixers, vamos a ver hoy. Sixers. Y alguna más encarrilada, aparte de algunos partidos muy importantes. El de el Lakers-Suns y el el Suns-Lakers y el Nuggets-Blazers. Partidos importantes. ¿Mañana los dos? Sí, el de Denver es mañana seguro. El de Lakers creo que también. Sí, me coinciden. Sí, coinciden los dos mañana. Mañana buena noche. Y, el de Brinkier, y aparte, lo malo es a la misma hora, 3 y 4. Sí, porque justamente es lo que estaba viendo yo, que decía, ostras, digo, no sé si... Y ese día, si no me equivoco, ese día viene cargadito, según lo que veo aquí. Porque iría también... a la 1:30 el quinto de Nets. Sí, a las 3. Creo que va el quinto de... De Utah también. Tengo aquí. Utah va el jueves, entonces. Sí, el primero es el de Nets, luego a las 3 va el de Nuggets y a las 4 va el Nets, de... Nuggets y Suns Lakers, vale. Y luego iría el día siguiente, van Sixers y Jazz, si fueran necesario el de Sixers, que no creemos, ¿no? Es el único que es tal, porque estoy viendo aquí, sí, tanto el miércoles tenemos Jazz, Knicks y Clippers, y luego te pones, si necesario, que no será el caso, el de esto, el de Filadelfia. Sí. Probablemente el jueves ya tengamos más eliminatorias, porque a lo mejor también se nos cierran los Knicks, aunque a mí me gustaría que siguieran, que los Knicks pelearan, para un año que se meten los pobres. Vale, pues si queréis vamos a hacer una raid, como el otro día. Vale. Sí. Lo que Planeta NBA no está, tengo dos que están jugando al NBA 2K21. A J Cuadrado le hicimos raid la semana pasada. Si queréis, le hacemos a Tifulito. Perfecto. Que venga, más, creo Tifulito. Que es compañero de equipo. Creo que es compañero de equipo de... Sí. O rival, vale. O compañero de equipo de J Cuadrado. Perfecto. Pues venga. Vale. Pues bueno. Lo ponemos ahí son 10 segunditos. Y ganará Nets. Bueno. Bueno, pues gracias a todos por estar aquí. Nos vemos el jueves. Jueves. A las 9. Hasta luego, familia. Hasta pronto. Un abrazo, chao. Chao.